Y como todos los días, tenemos invitados especiales. Hoy no es la excepción. Tenemos a un activista, uno de los más representativos en Santa Cruz, don Oki Paniagua. Le damos la bienvenida. Bienvenido a ABN Noticias. Muchísimas gracias a ABN Noticias, que siempre está con la información de último momento. Nos ha acompañado durante toda la huelga de hambre, ese sacrificio que se hizo en diciembre. Gracias y un saludo a todos sus radio y medios que nos escuchan. Bien, le agradecemos también su presencia y bueno, vamos a, antes que una entrevista, un diálogo, porque en realidad es un tema que interesa a toda la ciudadanía, el tema de las plataformas, el tema de la lucha por el 21F, el rechazo a la repostulación de don Evo Morales y en fin, son un sinnúmero de reclamos, si valga el término, que hacen las plataformas. Y en su caso, usted ha liderizado muchos movimientos, como el de la huelga de hambre en pasado diciembre. Pero ahora nos viene también otro tema, el tema de que viene ya el 21 de febrero y hay muchas actividades. Vemos que hay división, tal vez en varias plataformas, si no en todas. Pero bueno, la lucha es la misma. Así es, la lucha es la misma, la lucha es de todos y como siempre lo dijimos, vamos a estar apoyando donde la unidad nos llame. Y no más allá de las diferencias que han salido a flote de las plataformas, creo que eso ya fue un tema del año pasado. Hoy hay una unidad en base a acuerdos firmados. Uno de ellos ha sido en el Hotel Cortés. Firmado por el CONADE, los candidatos a la presidencia y los partidos políticos, junto con los comités cívicos a nivel nacional. Nosotros, como Movimiento Ciudadano 21F, la población ya nos conoce, encomendamos al licenciado Víctor Hugo Cárdenas que pueda llevar más allá de las calles la protesta ciudadana, porque creemos que para poder sacar todas esas diferencias y esas ilusiones que tiene el pueblo boliviano de cambiar este país, es haciendo política, es desde el escenario político, es estando en el Parlamento, es estando en la presidencia, es estando en el Consejo Municipal y en las gobernaciones. Entonces, encomendamos esa tarea a un líder nacional con trayectoria, ex vicepresidente, una persona intachable y sobre todo con las manos limpias, no tiene las manos manchadas con sangre ni con corrupción. Es así que el licenciado Víctor Hugo Cárdenas hoy nos ha informado de que cumpliendo con ese acuerdo firmado en el Hotel Cortés entre toda la institucionalidad boliviana y los binomios, y además. los binomios, es que el Movimiento Ciudadano 21F da la primicia a través de su medio que estaremos presentes con el licenciado Víctor Hugo Cárdenas, acompañando al pueblo cruceño y al pueblo boliviano el 21 de febrero, que cae el día jueves, en la gran marcha convocada por los comités cívicos y a la cual tenemos un convenio de luchar juntos por la defensa de la democracia, de las libertades ciudadanas y sobre todo, lo más importante, por la defensa del voto del 21 de febrero. Y allí vamos a estar presentes, independientemente de si otras plataformas ciudadanas tienen otras actividades en las cuales nosotros no podemos tener injerencia, pero sí creemos que si ya se ha logrado una unidad, por lo menos para luchar en defensa del 21F, en lo político se está trabajando en esa misma unidad para tomar el ejemplo. Víctor Hugo tiene esa misión y es de esa manera que vamos a hacernos presentes sin diferenciarnos de colores políticos, de plataformas. Creemos que esta va a ser una fiesta del pueblo y, sobre todo, creemos que va a ser multitudinaria, que nos va a permitir poder tomar decisiones ese mismo día y dar una gran sorpresa a Bolivia. ¿Qué se le puede decir a la población que, bueno, está esperando y también han escuchado algunas invitaciones a concentraciones, por ejemplo, a los pies del Cristo, otra en la plaza principal, todo aquello? La unidad, usted está manifestándola ahorita, es lo que va a importar. ¿Qué se le puede decir a esa gente que aún está un poco desorientada en cuanto a este tema? Pedirles que reflexionen un poco, porque incluso en meses atrás
en las convocatorias que hacíamos las plataformas ciudadanas, pedíamos que el comité participe, pedíamos que los partidos políticos actúen y apoyen las manifestaciones. Y hoy que se está lanzando esta gran marcha multitudinaria desde el comité cívico a nivel nacional, por supuesto apoyada con los partidos políticos, con los sectores sociales y con las plataformas ciudadanas, que vemos que el camino para vencer al tirano y para lograr hacer respetar nuestros derechos es la unidad. Y en vísperas de esa unidad, nosotros vamos a asistir y convocamos a todo el pueblo cruceño a que se reúna en la Plaza del Estudiante para que de una manera tranquila, pacífica, con el espíritu cruceño que nos caracteriza de coraje, de valentía y de valor, vamos en esa marcha hacia la Plaza 24 de Septiembre y allá nos hagamos escuchar con un mensaje claro a una sola voz, sin estar con concentraciones dispersas. Es momento de unir fuerzas y llamo a la reflexión a todos aquellos que tienen ideas de hacer alguna actividad paralela. Hablábamos todas las plataformas de unidad. Aquí está la unidad, los partidos políticos, los comités, la institucionalidad. Es momento de quedar bien y ir a apoyar a esa unidad que hoy nos llama a las plataformas a ser parte para poder salvar Bolivia. ¿Desde qué hora será la concentración y la marcha? ¿Dónde recorrerá? La concentración es en la plazuela del estudiante. Sin embargo, ¿a qué hora y a dónde recorrerá? Nosotros estaremos ahí desde las 5:30, 6 de la tarde. Para partir, calculamos 7:30 para estar a las 8. De todos modos, el cronograma lo maneja la institucionalidad, como es el Comité Cívico. Seguramente le van a transmitir a Víctor Hugo Cárdenas cuál va a ser el cronograma oficial. Y nosotros, una vez más, vamos a regirnos al documento de unidad que se ha realizado en el Hotel Cortés hace semanas atrás y vamos a trabajar en base a eso. Vamos a respetar las directrices y las decisiones de nuestro candidato a presidente, el licenciado Víctor Hugo Cárdenas, porque esa es la mejor manera de mostrarle al pueblo que estamos unidos, que estamos organizados y sobre todo que tenemos la valentía y el coraje de enfrentar a este monstruo que no mide consecuencias a la hora de tomar venganza. Y tienen que saber que le vamos a hacer frente, los vamos a derrotar con la democracia. Y no hay temor. No con la violencia. Y no hay temor. Y no hay temor. Bien, usted dice, se concentran en la plazuela de estudiantes, van hasta la plaza principal y ahí es el acto central. Así es. Ahí es el acto central. En un, ¿qué se llama? En un programa que maneja, ¿quién maneja el programa? Lo maneja exclusivamente la institucionalidad, como es el Comité Cívico, el programa, y nosotros no vamos a ponernos a discutir como ha sucedido antes, y también aprovecho para pedirle a las plataformas lo mismo. No busquemos el micrófono, no busquemos ser los protagonistas de esto que queremos hacer protagonistas al pueblo en general. Entonces, mientras menos hablemos, va a ser mejor para el evento. Mientras menos protagonismo, vamos a causar menos fraccionamiento entre las diferencias que existen. Entonces, dejemos de lado el micrófono, el protagonismo nosotros y mostremos al pueblo. Saquemos a la gente a las calles, salgamos a invitar, comunicarle que estaremos la próxima semana, desde el lunes hasta el día jueves, con Víctor Hugo en los mercados, en la ciudadela, en los barrios, en las provincias, concientizando a la gente y no haciendo campaña para su candidatura, invitándolos a que salgan el 21 de febrero a la Plaza del Estudiante a marchar con el pueblo. ¿Alguna indumentaria especial para que la gente vaya de repente de blanco, el sombrero, no sé, algo por ahí? Nuestra característica cruceña, las poleras blancas, las poleras del 21F, banderas cruceñas, bolivianas, de Cochabamba, porque al decir cruceños, quiero que también se me entienda que cruceño le digo a aquellos que de Occidente que se han venido a vivir aquí, que han abrazado esta tierra cruceña, se han enamorado y viven con nosotros, son nuestros hermanos, sus hijos ya han nacido aquí. Para ellos también es esta invitación. Entonces, banderas, poleras del 21F y que sea una fiesta del pueblo. Son 3 años que venimos en las calles, 3 años que venimos sufriendo las... La huelga de hambre ha sido dura porque tenemos secuelas de enfermedades producto de eso. Pero no importa, mientras la gente nos vea,
y todavía nos siga apoyando, vamos a continuar con esa lucha por el futuro de nuestros hijos, por el futuro de nuestra familia, por un porvenir mejor para nuestro país. Que quede claro y que la gente lo entienda, se está peleando por reafirmar la democracia, por el respeto al 21F, rechazando la repostulación de Evo Morales y Álvaro García Linera. Algo más aquí para que agreguen y la gente lo entienda mejor. Es un momento histórico. Nuestros padres vivieron la época de la dictadura con la bota militar. Nosotros estamos viviendo una dictadura judicial. La justicia no existe para los ciudadanos comunes y silvestres. La justicia no existe para los partidos políticos de oposición o para quienes se atreven a enfrentar a este gobierno. La justicia está tomada por un solo poder y es esa justicia la que ejerce presión sobre los ciudadanos para que no podamos decir lo que sentimos. Entonces es hora de decirle basta a esa justicia, es hora de decirle basta a esos gobernantes que han estado 13 años en el poder. ¿Por qué no dan pie a que se haya renovación, a que tengamos un escenario político nuevo? Por lo tanto, creemos que el sistema político, la justicia y el gobierno van a entender este 21 de febrero, desde la Plaza 24 de septiembre, le vamos a hacer llegar un mensaje claro y contundente. Bolivia se respeta, nuestro voto se respeta, somos personas que queremos vivir en armonía, en libertad y sobre todo respetando nuestros derechos. Y para que se respeten nuestros derechos y se garantice que nuestros derechos van a ser respetados es cumpliendo con el 21F. No hay otra. Ir a una elección saltando el 21F, estamos yendo a una elección donde avalaremos la consolidación de la dictadura del movimiento al socialismo. Solamente una consulta, Oki. El oficialismo, el movimiento al socialismo dice que las reuniones, los juntes de las plataformas son cualquier cosa, son de esa borrachera, son juntes para bailar, para festejar y no para beneficiar al pueblo. Eso es lo que dice el oficialismo. ¿Qué le puede responder usted como activista representativo en Santa Cruz? Creo que el haber hecho una huelga de hambre 8 días consciente, bajar 9 kilos, exponer a la familia, hemos tenido mucha persecución, hemos sufrido mucho, que la gente obviamente no lo sabe y no hay para qué decirlo, porque miedo no debemos infundir, hay que seguir infundiendo coraje. Yo le quiero decir al gobierno que se siga preocupando, porque vamos a salir más a las calles, y si le cortan la cabeza a Oki Paniagua o a cualquier líder de plataforma, pues atrás de ellos vendrán miles, porque Bolivia ya se cansó de los abusos. Y nosotros no podemos hacerle caso a lo que dicen los parlamentarios del movimiento al socialismo, que carecen de mucha seriedad, que han perdido la credibilidad de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque un presidente de la brigada parlamentaria cruceña tiene la cobardía de agredir a su novia y encima se protege y se escuda ¿en dónde? En la justicia, ¿no? Y cuando vemos que un ciudadano común agrede a su esposa o a su novia, inmediatamente es llevado a Palmasola, ¿no? Aquí estamos viendo que es la ley del embudo y es más allá del embudo porque es la ley solo del más y necesitamos cambiar todo eso y eso lo vamos a hacer saliendo a las calles. Nuestra oportunidad de mostrarle una fuerza a este gobierno y a nivel internacional es este 21 de febrero que se cumplen 3 años del voto el 21 de febrero del 2016, es saliendo a las calles. Es que hay un mensaje contundente, por eso confiamos en que la institucionalidad va a llevar el mensaje de todos los cruceños y de todos los bolivianos para que se pueda entender y nos pueda representar a todos. Bien, solamente para aclarar que este medio no es opositor, tampoco es oficialista, nuestro oficio es periodismo y vamos a invitar también a los oficialistas para que de esta manera, como estamos haciéndolo con usted, pues también den su versión y podamos estar ahí siempre tratando de ser los más imparciales posible. Le agradecemos y queremos indicarles que BN Noticias está siempre con las puertas abiertas para cualquier inquietud de usted. Muchísimas gracias a su programa y espero también tenerlos en
un debate alguno porque me andan huyendo los del MAS para debatir. Seguramente que sí.